Wizard Fafnir Ratchet Raisen. Beyblade de tipo resistencia, salido en abril del 2019 en Japón, utilizado por Fumiya Kindo con un peso de 56 gramos. Layer Wizard Fafnir. Basado en Fafnir, que en la mitología nórdica es originalmente un enano de alma feroz, cuyo deseo de riqueza lo hace matar a su padre para apoderarse de todo su oro, pero estaba maldito y lo hizo convertirse en un dragón, dedicando el resto de sus días a proteger el tesoro, pero sin poder disfrutarlo. En el chip podemos encontrar dos rostros de perfil de la bestia, sosteniendo el centro con sus garras como si protegiera su tesoro. Este Fafnir posee delgados dientes de tamaño medio que le dan 4 clics antes de desarmarse, consiguiendo una resistencia decente a estallar, llevándose el rango B. Hay chips de giro izquierdo más aguantadores, pero puede dar buenos resultados. El Weight Zen tiene todo su peso distribuido a los extremos, lo que incrementa la inercia del Bey, consiguiendo mayor resistencia, aguante estallar y equitativamente sube la fuerza de impacto en toda la base, por lo que es de las mejores opciones para potenciar tiempo de giro, robo de energía y conseguir un ataque equilibrado, pero facilita que te saquen del estadio al hacerte propenso a irte a los extremos. La base Wizard es de giro izquierdo y se forma por 3 cabezas de dragón, cada una con una F gigante hecha de rubber. Este material genera enorme fricción al chocar, por lo que contra Bey de giro opuesto, si rotas más lento que ellos, los frenará mientras les roba energía rápidamente. Además, eleva enormemente las posibilidades de estallarlos, ya que es como si se estrellaran contra una pared de goma. Sin embargo, si giras más rápido que ellos, será lo contrario, el rubber te frenará a ti y es muy posible que te estallen. Demasiado, de hecho. Contra Bey de su mismo sentido, la goma debería funcionar mejor girando más rápido que el rival. Sin embargo, Wizard tiene un gran defecto, y es que los dientes del chip quedan más abajo que en una base normal, facilitando brincarlos sin importar cuál estés utilizando, aumentando su riesgo a estallar brutalmente, incluso puede estallar chocando con la pared, por lo que la máxima fuerza no es viable en esta base, y es casi obsoleto contra Bey de su mismo sentido que lo estallan sin piedad. Si se da el milagro de que no estalle y lo giraste con más fuerza que el rival, en teoría el rubber debería frenar al oponente y podrías llegar a ganar por tiempo de giro, pero siendo honestos es muy raro que pase, por lo que su única cualidad es el robo de energía. Afortunadamente es muy bueno en eso, solo recuerda girarlo suavemente para que lo consiga efectivamente. Curiosamente, Geist of Fafnir es más eficiente robando energía, ya que Wizard tiene algunas desventajas. Al utilizar un Weight, quedará metal en el centro, lo que baja su inercia de giro frenándolo más rápido al final. Pero aún más importante es que la inferioridad de Wizard sigue siendo de rubber, por lo que en sus últimos giros, si roza con el suelo o le pega desde arriba al oponente, la goma lo detendrá en seco, a diferencia de Geisto que tiene plástico, lo que le da mayor vida después de muerte. En conjunto, Wizard Fafnir Zen es bastante bueno para el robo de energía, ya que Zen aumenta la inercia de giro y el chip aguanta sin problema ataques de Beis que giren más rápido, pero es casi inservible contra los de su mismo sentido. Sin embargo, no hay mucho que se pueda hacer para mejorarlo, incluso con el mejor chip que es Longinus y con el peso Gen, Wizard sigue estallando sin problema. Disc Ratchet. Se forma por un segmento de metal al centro, rodeado de una enorme barrera de plástico con 12 divisiones, que tienen giro libre hacia la derecha, pero se traban hacia la izquierda. Por lo que si lo está ocupando un Bey de giro izquierdo, cuando roce con el suelo, el giro libre se activará, lo que amortiguará la pérdida de energía y lo ayudará a recuperar una postura erguida y así continuar robando energía. O bien si le alcanzan a pegar, desviará los impactos, pero si lo está utilizando un Bey de giro a la derecha, estará bloqueada, lo que acaba con la resistencia de su portador debido al alto retroceso, pero si tiene suerte, puede dar un tremendo golpe. En algunos drivers como Beering puede ser bastante efectiva robando energía, pero sus divisiones generan mucha fricción con el suelo y sobre todo en los últimos giros, si te inclinas de más, pueden frenarte en lugar de ayudarte, por lo que puede ser algo aleatorio en su desempeño. En lo personal, prefiero utilizar frames o discos de contorno suave y que el driver sea el que mantenga al Bey erguido para maximizar la vida después de muerte. Driver Rise.
se compone de una pequeña punta filosa al centro, que está rodeada por una circunferencia plana y ancha, asemejando a una campana. Su intención es impedir que el Bey se incline, logrando mantenerte súper derecho para facilitar el robo de energía entre Beys de giro opuesto, lo cual consigue con gran éxito. Sin embargo, es un arma de doble filo, ya que el roce con el suelo te va frenando, por lo que si tu oponente te esquiva, puedes quedarte fácilmente sin resistencia y perder antes de lograr robar suficiente energía para seguir girando. Así que debes asegurarte de lanzar con suficiente fuerza para ir más lento que el rival y sobrevivir hasta que te pegue. Quizá Extend Plus en modo ataque siga siendo un poco más efectiva, pero Rise puede dar muy buenos resultados. Cabe resaltar que si la giras con muchísima fuerza, se volverá loca. Y aunque todo puede pasar, mayormente te hará caerte del estadio. Otra peculiaridad es su habilidad Wizard Zero, que en conjunto con dicha base, te permite hacerlo girar estando parado. Lo cual es muy cotorro que suceda, sin embargo, es muy complicado, ya que el roce con el suelo te frena desde el primer golpe, por lo que necesitas un impacto extraordinario para conseguir la suficiente energía y no detenerte inmediatamente, y aunque lo consiguieras, técnicamente empiezas perdiendo, por lo cual en una batalla oficial no puedes usar esta técnica. Desempeño. Wizard Fafnir en su combo base es bueno contra Beys de giro opuesto, consigue robar energía eficientemente en la mayoría de los casos. Por su parte, Rai se encarga de mantenerte erguido sin problema, por lo que Ratchet viene sobrando y a veces estorbando, ya que tiene una baja vida después de muerte que causa muchos empates contra Beys de resistencia. Y contra los de su mismo sentido, ni hablar, realmente no tiene oportunidad. Prueba de giro. Fumilla es hermano mayor de Ichika, quien es gran fan de Free de la Olla y le encanta el juego desde que eran pequeños. Por ella, decide entrar en el Beyblade y crea su propio Fafnir buscando ganarse su admiración. Pero el ego se le va por las nubes al ganar el Bey Carnaval. No solo abandona los Victories, sino que se lleva a todos sus miembros a su nuevo club, los Spark Devils, dejando vacío a su antiguo equipo y ganándose el desprecio de su hermanita. Pero ahora que aparece Drom, tendrá una nueva oportunidad de reconectar con Ichika y aprender el valor del Beyblade. ¡Combo! Wizard Fafnir doble Proof Extend Plus modo ataque. Tremendo combo para robar energía, que gracias a la suavidad de Proof puede conseguir resultados efectivos y constantes. Solo recuerda lanzar lentamente con suficiente fuerza para sobrevivir hasta ser golpeado. Wizard Longinus Hurricane Operate Dash Gen. Tiene un mejor aguante estallar y a máxima potencia puede dar mejores resultados contra Beys de su mismo sentido. Para nada es infalible y todavía sufre bastante, pero al menos puede mantenerse en pie por más tiempo. Wizard Fafnir es como el primo de la familia. Tiene parte del linaje que los caracteriza con el robo de energía, pero no es tan poderoso como la rama principal de Free, lo cual es bueno ya que consigue plasmar la personalidad explosiva y humorística con la que nos hace reír el buen Fumilla. Muchos olas para Emi Games, Emilio Gachalife, Los Tres Gamers, Ulises Felice, Linete Olan, Bartolo 290, Max Gamer, Valentino Tapia, Joker Blader, Spider G, el X-Men Gambito, Sentalion Gris, Juano Banano y Babitas de Bebé. Gracias por comentar y hasta la próxima.